Bueno, buenas tardes a todos los telespectadores de Diez Televisión. Estamos en el hall del Teatro Regio y nos rodea un equipo de fotógrafos, nuestro concejal Juan Antonio Martínez, que también está dentro del equipo de fotógrafos. Y bueno, los dos Antonio, Antonio Muñoz, Antonio Fernández y don Ángel Alarcón, que también es un fotógrafo de cabecera de Villanueva Arzobispo. Y en el fondo tenemos la exposición de lo que ha sido la tercera liga fotográfica de Villanueva Arzobispo. Una liga que nos ha apasionado, que se ha hecho larga, pero que al final Antonio ha tenido resultados y al final hemos acabado. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito con Juan Antonio, que él la vivió la mitad de la liga participando y ya el final de la liga como concejal y viendo desde los toros desde la barrera, como se suele decir. ¿Qué te ha parecido la liga y luego también la entrega de premios que vivimos el pasado sábado y bueno, el nivel de este año y la cuarta liga que están ya en expensas? La liga, por su nombre, como hemos dicho todos los participantes, ha sido la liga interminable, porque ha durado mucho. Pero pues nada, pues muy bien. La verdad es que desde que comencé como concejal, pues se intensificó las ganas de terminar la liga, porque había tenido ahí un paroncillo y tal, pero la verdad que bien, la respuesta muy buena. Como hemos dicho en la entrega de premios, le hemos dado ya vamos a intentar darle el nuevo formato a la siguiente liga y la verdad es que con muchas ganas y no solo yo, sino a ellos que están deseando empezar la siguiente. Bueno, pues siguiente liga, la cuarta, que está ya también en puerta, en espera. Hemos puesto la Semana Santa para empezar. Y bueno, vamos a seguir por aquí con Ángel Alarcón, que es uno de los veteranos en participación de concursos, de liga, de Semana Santa, de Detalle de Pasión, y uno de los que expone dos fotografías suyas en esta exposición, además dos muy conocidas de calle villanovense. Y bueno, ¿qué sensaciones recibes tú de participar en la liga, de estar, de luego la exposición y de la convivencia también que tenemos? Hombre, la convivencia pues es fenomenal porque ya aparte de que a lo mejor no nos vemos durante el año casi nada, ¿no? Entonces esos días que nos juntamos, ya nos la entrega premio, pues, en fin, un poco de convivencia, pues está muy bien. Pero aparte de lo que es la liga, me parece fenomenal porque lo mismo que vemos, por ejemplo, ahora mismo nosotros, fotografía antigua, nos gusta verla, pues también esto es un legado que dejamos para pa nuestro pueblo, ¿no? Que a lo mejor dentro de 10, 15 o 20 años, pues estas fotografías estarán por el pueblo y se verá lo que se hacía, lo que había, cómo estaba el pueblo. O sea que, y queda eso, pues el legado por lo menos para nuestro pueblo. Y Importantísimo, importantísimo, claro, porque la gente viéndola ya hoy a nivel exacto, digital y por redes, toda la exacto, gente coge que fotos. por eso, pues que se queda en el pueblo y bueno, pues la convivencia, pues muy buena también, estupendo. Pues nada, Sí, yo sí, a seguir con la cuarta, sí, ¿no? por supuesto, seguir con la cuarta, lo que podamos, los meses que podamos participar, que yo creo que no sé si me queda alguno sin participar, pero bueno, se intentan de participar en todo. Pero lo bueno es eso, que le quede un legado de fotografía del pueblo para Villanueva, que es lo importante en ese aspecto. Gracias a nosotros, a No, hombre, vosotros, sí. por lo que nos regaláis todos los meses. Que se quede en el pueblo algo nuestro, por lo menos. Bueno, y vamos a hablar también, antes de hablar con Antonio, que lleva dos títulos consecutivos. Esto es como la Champions, yo siempre digo, la Champions de la fotografía la tenemos aquí en Villanueva. Pues bueno, Antonio Fernández, que debutaba este año en la liga, que se ha aficionado de buena manera a la fotografía y además con una mirada muy particular, que yo creo que es reconocible en muchos villanovenses ya, oye, esta foto es de Antonio, y luego también ha quedado tercero en la Sí, categoría tercero de final, móvil, tú participabas en móvil sí. solamente, había dos categorías, reflex y móvil, él participaba en móvil, y cuéntanos porque al principio te costó adaptarte un poco y luego ya ha ido remontando como esos equipos fuertes, ¿no? Que van cogiendo físico y remontan al final. Y fíjate, el tercer puesto en la categoría de móvil, que es un honor. Pues sí, yo la estaba viendo desde fuera y digo, bueno, pues qué fotazo ha hecho esta gente, ¿no? Y yo el año pasado precisamente estaba ahí viendo cómo entregaban los premios aquí a la gente y eso. Y ya te comenté de entrar en la liga y bueno. Y claro, a lo primero pues me costó pues porque no estaba habituado a competir, digamos. Yo echaba mis fotos, pero no competía. No Diferente, esperaba la valoración de nadie, ¿sabes? Y pues bueno,
yo qué sé, me costaba ahí un poco, pero bueno, yo seguía ahí un poco y tal, y como que me fui adaptando y bueno, y al final, pues mira. Sí, porque lo importante también es siempre sea regular también. Es que en la liga, yo he participado todos los meses, pero claro, hay que ser muy regular para estar arriba. Como algún mes falle o algo, estás listo. Digo, para ganar estás listo, luego pues estás segundo, tercero, pero... ¿Y los temas bien? ¿Esperabais los temas cada mes con...? Sí, claro, 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 claro. A lo mejor yo más que nadie porque, no sé, porque era novedad para mí, ¿sabes? Que algunas veces cuando tardaba ya 2 o 3 días digo, joder, Diego, todavía no he dado el tema. Estábamos ahí casi nerviosos ya, pero ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y convivir con toda esta gente ha sido estupendo, la verdad. Tienen un par de fotos. Sí, también están por ahí. Entrañable, la de las calles. Sí. Y otra. La de la Plaza de Toros también. Que ha creado mucha afición. Sí, y ha gustado, la verdad. Vale, muy bien. Y estupendo, y a seguir esperando que llegue a la cuarta. Gracias. Venga, nada. Y ahora vamos con el doble campeón, 2 años seguidos. El otro día me decía la entrega de premios. Yo ya me voy a retirar porque ya hay demasiada presión, pero yo creo que va a seguir la cuarta edición, espero que siga con nosotros, y la verdad es que el primer año una sorpresa, porque es un competidor muy constante, con un ojo muy fino también, tanto en categoría reflex como en móvil. En reflex ha ganado, en móvil ha quedado segundo, y siempre sus fotos son esperadas y sorprenden. Antonio, dinos qué te parece la liga y cómo ves tú esa competición y cómo lo haces. Pues la liga, como siempre he dicho, pues es una organización de 10 que tenéis y vamos, que es una competición, como digo yo, pues que nos sirve para esta afición que nos gusta tanto, que es la fotografía, hablamos aquí, pues que sigamos durante un año entero pues todos luchando, dijéramos. En fin, porque al final no dejas de competir, te gusta, todo el mundo nos gusta ganar, y la verdad que es espectacular, porque la convivencia que tenemos, luego salen unas imágenes espectaculares, de unos de otros, que yo por ejemplo que he ganado, pero fíjate lo que hablamos el otro día, es que el segundo clasificado primitivo, pues a un punto, con unas fotos también increíbles. Bueno, eso hay que decir, Antonio, después de los 12 meses de competición, 200 puntos, exactamente, primitivo 199, o sea, que es que... Punto. Perfectamente puede haber ganado él, si es que había un nivel, vamos, entre de los 4 o 5 primeros, pues muy igualado. Y la verdad que muy contento, la verdad que también pues eso, tienes que tener mucha constancia y yo he cogido el coche para hacer fotos y me he ido a tal sitio que la tengo programada para esto y esto, y al final te lo tienes que currar bastante, si no... Porque... Los temas algunos, Sí. Espinoso, a ver qué... Sí, hay que ingeniárselas de alguna manera o de otra e intentar... Me acuerdo el tema de los 80 que todos buscaste ahí, a ver. Los 80 que buscamos, ¿no? Sí, siempre, claro, tienes que... Sí. Y, en fin, y por lo demás, pues ya te digo que deseando empezar la cuarta y animar a... Es una cosa que empezamos siempre mucha gente y luego se van... Gente se descuelga y no sigue concursando, pero vamos, yo animo a todo el mundo que no tiene que por ser de Villanueva, que se anime, porque luego, mira, se pasan ratos muy buenos y la verdad que se aprenden, todos los días se aprende algo nuevo con rodeado de gente. No, y también, así. Eso quería preguntar, que la expectativa también del tema es qué habrá hecho el otro compañero, ¿no? Si estáis claro. Compitiendo 11, 12 en la liga... A ver este que manda, a ver... ¿Te sorprendían algunos, Ángel? Sí. Aparte que cuando las ves, dices, joder, esto yo lo había pensado también, pero al final no la he hecho, ¿y por qué no? Y entonces ves el estilo de cada uno, ¿no? Y al final, pues tú vas cogiendo también ideas, ya no solamente para competir en la liga, ¿no? Sino para coger tus ideas, para hacer tus fotografías, para hacer tus cosas diarias. Cuando te apetece echar una fotografía, te acuerdas de esa fotografía y la utilizas. Utiliza eso para decir, bueno, pues oye, pues que queda muy bien. Y entonces pues lo piensa y dice y lo hace. Y para ti mismo, pues va bien, la verdad que sí. Y bueno, esa, ¿no? Tú también expectativa sí. Cuando venía claro. Otra fotografía, a ver qué han hecho los compañeros, ¿no? Sí, hombre, yo la verdad es que no tiene que ver nada el Antonio fotógrafo de hace un año al de ahora. Desde que estoy aquí revuelto con ellos. Porque claro, es que aprendí un montón. Me fijo, observo mucho. Y digo, joder, pues qué fotaza, pues intenta luego, yo qué sé, tomar otra expectativa de otro sitio, otro enfoque, otras cosas, y joder,
sin dejar tu, no sé, tu, lo tuyo. Pero bueno, siempre intentas tirarte para otro lado, vamos. Sí, sí, la verdad, se nota. Y se nota la evolución también, claro, y, claro, y se nota el estilo de cada uno, ¿no? Sí, 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 vamos. Claro. Hablas con miembros del jurado y ya pues más o menos te conocen, no saben de quién son las fotos a la hora de votar y demás, pero más o menos saben más, vamos, de quién se trata el autor de la foto, porque cada uno tenemos nuestro... se afina, ¿no? Sí. Bueno, y vamos, si ya para terminar este pequeño reportaje que estamos haciendo de la Liga Fotográfica y de la bonita experiencia que ha sido, vamos a, si queréis, pues a comentar alguna de las fotos que tenéis por aquí. Por ejemplo, vamos a ir con esta, de esta foto de Antonio. Pues el tema era la calle. Me tiré a la calle. Y bueno, a mí me parece una foto totalmente entrañable con los niños jugando en la calle, que esto en un pueblo todavía se puede ver, ¿no? Y esa foto es casi de casualidad porque me tiré a la calle, como era el tema, y paseando, pues viendo, buscando las fotos, digamos, ¿no? Y me encontré con estos críos y digo, joder, pues me van a venir de maravilla. Y estuve ahí un rato. También te digo que siempre que echas fotos a los críos, pues estaba con la expectativa, a lo mejor está el padre por ahí y me dice, ¿tú qué estás echando las fotos a mi hijo? Tal, ¿sabes? Tiene que tenerse cuidado. Y pero digo, bueno, y se la eché y al final muy contento, vamos, de cómo salió, la verdad. No, sí. Una foto entrañable, además, sí. La Plaza Mayor de fondo, sí, mítico en Villanueva, y esos niños jugando en la calle. Que me pareció muy entrañable, de que verdad. Que los pueblos todavía guardan ese encanto, ¿no? Claro que sí. Pues vamos a seguir por aquí, porque aquí tenemos también... una foto de Ángel, además el estilo Ángel, que con esa profundidad que tiene la calle Ramón Millán, y fue también el tema La Calle. No, esta creo que fue Líneas. Líneas, es verdad, es verdad. Tuvimos un tema que fue Líneas. Creo que fue la línea. Y aproveché lo que es el paso de peatones con lo que es la línea esa y el fondo de lo que son las líneas de los edificios, ¿no? Y la hice convertida a blanco y negro y, no sé, me pareció una foto que, la verdad, que a mí me gustó. Pues una foto que ha gustado bastante también. A mí me gustó esa foto. Aproveché las líneas del paso de peatones con la de la calle y con la de los edificios. Fíjate cómo queda. Sí. Y bueno, ya tenemos otra por aquí. Vamos a comentar también, por pararnos, la de Antonio, ¿no? Que es una foto que ya va a pasar a estar en el Museo Taurino, que la vamos a poner, además ya está tratado, él la ha donado con todo cariño al ayuntamiento, y bueno, como ves, pues nuestra Plaza de Toros con el reflejo del charco. ¿Cómo esta foto, pasaste o la trabajaste? Pues para empezar, tengo que decir que si va a estar en el museo, vamos, yo siendo taurino, es de lo más grande que me haya pasado, que no llevo tanto tiempo, pero lo más grande hasta ahora, vamos. Eso hay que decir también, que Antonio es muy aficionado y muy taurino. Pues el día que la vea allí, pues me pondré a llorar porque estoy casi llorando ahora. Pues ya cuando la vea allí ni te cuento. Yo es que soy muy de reflejo, ¿sabes? Y cuando veo un charco me asomo, digo, aquí tiene que haber algo reflejado por algún lado. Y subí a desayunar por ahí arriba, al plaza y eso, y digo, voy a ver qué hay por aquí. Un día lluvioso, que ya luego este bache ya no estaba, ya lo quitaron, digo, pero estaba allí ese día y tampoco era tan grande. Ahí parece el charco más grande, pero no lo era tanto. Pues ya estuve por allí agachándome para allá, para acá, poniendo el móvil por aquí, para arriba, para abajo, y joder, y cuando la vi, digo, madre mía, aquí ha salido algo gordo, aquí ha salido algo gordo. No me la esperaba tanto, la verdad. Porque hasta que no llegué a casa y la vi ya detenidamente, pues no... Y ha gustado, ¿no? ¿Qué te ha dicho la gente de la foto? Sí, se la enseñé a Javier Cortés, al torero, como es muy amigo mío. Digo, mira, dice, mándamelo ahora mismo por WhatsApp. Y se la mandé y eso, y muy bien. La verdad es que ha gustado mucho y muy contento. Pues vamos, un placer tenerla aquí. Y ahora nos vamos a ir a otra foto que nos cueste Antonio por aquí, porque esta también tiene su historia. Y para que vean que cada foto, esa imagen, tiene su pequeña historia detrás, su sentir. Y esta foto ha gustado también muchísimo, porque nada que la pusimos, la subimos tanto en el álbum de oficio como luego cuando iba a formar parte de la exposición, ha gustado mucho. ¿Cómo surge esta foto, Antonio? Pues surge pensando que aquí en Villanueva pues había una carpintería donde tallaban madera y demás, contándome, vamos, pregunté, así me informé por la familia de mi mujer, y pues yo creo que ahí puedes encontrar, y yo pensé, claro, en tallar madera, pues un oficio súper antiguo
quedan muy pocos y pensé. Entonces pregunté al dueño y que si le importaba que hacer una foto en su taller y demás. Quedé con él y presentamos la escena, como digo yo, la montamos y demás, y estaba haciendo un cuadro, que es como no se aprecia bien, pero hay unas flores talladas, vamos, espectacular, es chulísimo. Y vaya, y sin ningún problema, pues hice la foto con él y la verdad que he apostado bastante por esa foto. Te dije el otro día en la entrega que esa foto, digo, esta tiene que gustar mucho, mucho. Era la del final de liga y digo, esta... Ahí dijiste, ya aquí la puntilla tengo que dar para que puntúe alto y para ese sprint final y ganar la liga. Sí, digo, esta, vamos, muy pocas pueden superarla, porque yo confiaba mucho. Y vamos, así fue al final que pues resultó ganadora, que luego es lo de menos, pero vamos, que la foto es muy bonita, además la que en exposición mandé esta porque, vamos, yo, para mí la foto es preciosa, no porque la haya hecho yo, pero es muy bonita. No, es que ha impactado a todos y bueno, pues pueden disfrutar de esta exposición en el Teatro Regio. Darle las gracias a Fabi, a todos los participantes de la Liga, a la Concejalía de Cultura, y decirles que la vamos a tener aquí un tiempo expuesta, que la gente ya está disfrutándola y que pronto empezaremos la cuarta Liga Fotográfica de Villano Arzobispo para Semana Santa, junto con el certamen Detalle de Pasión. Esta es la historia de una imagen que muchas veces, la mayoría de veces, vale más que mil palabras. Gracias a todos.